Es una obra que empezamos a ensayar el año pasado, tiene sus complejidades y bueno, es mucho material para trabajar dos personas. Uh-huh. Y bueno, los personajes también así lo requerían, y bueno, como nos agarró cerca de fin de año con la obra promediándola, arrancamos en marzo nuevamente, y bueno, llegamos al día de hoy después de mucho remar, además con la sala que inauguramos, otro orgullo para el Teatro del Salto. Genial. Y que trabajaron mucho, muchísimo los compañeros. Y bueno, sí, hay nervios, más ellos por supuesto que yo, porque son los que van a ser ciertamente juzgados por el público, pero yo desde la dirección estoy muy, muy feliz de todo el proceso que fue, y muy, muy conforme con el trabajo, con lo que han sacado los compañeros. Así que bueno, es una alegría estrenar siempre, una sensación rara, porque son toda la semana pensando en este momento, y los chicos sé que están con lo suyo, pero con su carga, pero bueno, esto es así y esto es lo lindo que tiene, ¿no? Seguro que sí. ¿Cómo es esto de solo dos personas en el escenario todo el tiempo? Sí, y todo el tiempo además en el escenario, ¿no? Y todo el tiempo los dos, digamos. ¿Nada sencillo? No, la verdad que no, porque es un texto un poco complejo, o sea, no complejo de entender, pero por ahí complejo de estudiarlo, porque no es un texto por ahí muy cotidiano, muy Pero bueno, lo hemos hecho con mucho disfrute también, la obra es muy linda, y bueno, hoy llegamos, nos parecía que no iba a llegar nunca, pero bueno, llegó el día tan esperado, con muchos nervios, pero muy felices. Sabemos que nuestros actores, además de su pasión por actuar, tienen sus obligaciones. ¿Cómo han hecho para organizar y dividir entre responsabilidades, compromisos y esta pasión por la actuación y venir a los ensayos? Y cuesta a veces cuesta, pero nos gusta tanto esto que bueno, que uno siempre se toma su tiempito y bueno, viene con entusiasmo, con ganas y sabiendo que hay que crear un personaje y ser creíble, que es lo más difícil del actor. Somos principiantes, somos novatos y bueno, pero está bueno ese desafío de llevarlo a la práctica.